Mujeres del Maíz es un grupo conformado por cocineras que tienen como esencia el haber crecido en los maizales y que tienen como objetivo primordial transmitir sus conocimientos culinarios. Este grupo de expertas en cocina prehispánica jalisciense, con dominio en fogones de leña, uso del metate y molcajete, han logrado cautivar a comensales y chefs de talla internacional gracias a sus guisos ancestrales. En entrevista con Notimex, la creadora del grupo, Maru Toledo, investigadora gastronómica y chef, se dio la tarea de recorrer rancherías en varias zonas del estado para formar este equipo. Es un grupo conformado por mujeres que tienen en esencia el haber crecido en los maizales, conocen perfectamente bien todo el proceso de la siembra, bueno, la preparación de la tierra, la siembra, la escarda, la segunda escarda, todo este proceso hasta el momento de la pizca. Maru precisó que el objetivo primordial de Mujeres del Maíz es transmitir conocimientos de la cocina prehispánica de Jalisco, dándose la tarea de preparar las recetas y en algunas ocasiones de reinterpretarlas o darles un toque personal. La verdad es que pues son comidas, yo siempre digo, sencillas, al mismo tiempo muy sabrosas y nos dejan mucha satisfacción, pero creo que por encima de todo el más satisfecho es la persona que viene, no me gusta decirles el cliente, pero sí las personas que vienen a probar la cultura del estado de Jalisco. Ellas han trascendido con presentaciones en hoteles de gran prestigio de diferentes estados del país, incluso han tenido la oportunidad de grabar una serie de televisión para el Canal 22. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex.